Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser presents aquí a la Gran Carlina. Hoy es lunes 5 de mayo del 2014 y vamos a hablar de los rayos y de los planetas. Como sabréis, la astrología esotérica, está completamente ligada al tema de los rayos. Lo hemos ido viendo a través de las diferentes exposiciones, que con estas son ya casi 30 las que se han hecho referidas a los rayos. Y hay que decir que ya se ha dicho bastante sobre por dónde entran las energías, estas de los siete rayos, y por los planetas. Hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a ese tema. ¿Por qué? Pues porque la siguiente sesión, me parece que es el mes que viene, vamos a hablar exactamente de los rayos y de las constelaciones. Claro, esto tiene mucho que ver con el signo astrológico de cada uno. Me imagino que todos sabemos el signo en el que hemos nacido, generalmente todos lo sabemos. Y posiblemente algunos conozcan también el propósito del alma para esta encarnación, es decir, el ascendente. Y haya gente que incluso trabaje con el ascendente y se dé cuenta de las ventajas que tiene y de las virtudes que tiene que trabajar con el ascendente. Y otras personas, sin embargo, estarán viviendo los problemas de la luna. Esto es algo natural y esto nos sucede a todos y no hay que darle mayor importancia. Sí que tener en cuenta una cosa. El sol nos puede indicar mucho, pero lo importante es que sepamos sintetizar la energía que nuestro signo trata de manifestar. Para empezar, y antes de entrar en materia, quiero decir una cosa. Los seres humanos, salvo honrosas excepciones, no respondemos ni a las constelaciones ni a los signos. Es decir, que si alguien dice, yo soy Tauro, pues yo soy Leo, pues yo soy Capricornio, pues yo soy Géminis, ¿qué está diciendo? No está diciendo la verdad. Está respondiendo, como mucho, al planeta externo de ese signo, al regente, que luego lo veremos en una diapositiva. Por lo tanto, esto ya que quede claro, hay muchísimas trampas en el tema de la astrología, se toma siempre, muy especialmente, lo que aparece en los diarios, en una página determinada, el horóscopo del día, los Tauro no sé qué, no sé cuánto, generalmente cuando está el Sol en Tauro, por ejemplo, este es el caso actual, dale, los aspectos son muy positivos. ¿Por qué? Porque tienes la energía del Sol, evidentemente. Y cada vez que en el mes que viene, cuando sea Géminis, y leáis las cinco líneas en ese cuadradito que vienen todos los diarios, dirán que los nativos de Géminis lo tienen muy bien. ¿Por qué? Porque tienen el Sol encima. Pero con eso no se está diciendo nada. No tiene absolutamente nada que ver esa información con el mandal astrológico, o lo que es la carta astral, que cada uno de nosotros tiene, que se levantó en el mismo momento del nacimiento. Teniendo en cuenta que hemos nacido, por ejemplo, como estamos en Tauro, vamos a hablar de Tauro, hemos entrado bajo la energía de Tauro porque en la anterior encarnación salimos por la puerta de Tauro. Allí donde cada uno de nosotros tenga su sol, que sepa que está repitiendo curso entre comillas. Es decir, ha vuelto a la encarnación por la puerta que salió, con lo cual se levanta una carta, se levanta un tema, y lo que te está hablando en cierta medida no es tanto del presente sino como de un pasado. Y ese pasado, como somos humanos y estamos en un mundo de dualidad y de materia, nos va a condicionar enteramente en toda la encarnación. Tanto es así que habrá algunos seres humanos, hay un porcentaje de masa instintiva en la Tierra elevadísimo, 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 se salva muy poca gente a nivel porcentual de no estar sometido al influjo de la materia más densa, al influjo de la Luna. Y la Luna deberíamos verla no tanto como lo que nos explica en la astrología convencional, como las emociones, la madre, los miedos, los egregores, etcétera, etcétera, sino como un egregor mental generado en la época de la Lemuria. Como lo más probable es que todos los que estamos aquí somos hijos de la cadena terrestre, somos hijos de este globo en concreto, y somos hijos también de esta actitud del Logos que tomó en ese momento determinado, manifestando una parte de su conciencia. Sabéis mucho, muy bien, me imagino, por la teosofía, los problemas que hubo en la lejana Lemuria, me imagino. Sabéis lo que sucedió, la famosa separación de sexos, los famosos problemas de la relación de la energía sexual, etcétera, etcétera. Pues de ahí se creó un egregor grandísimo, un egregor mental, teniendo en cuenta que en aquella época, los humanos de aquella época, que no tenían el nombre de humanos, porque no lo eran, eran animales prácticamente, fueron generando una entidad alrededor que es la que nos está condicionando. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos allí. Nosotros fuimos actores de ese drama. Y como fuimos actores de ese drama, ahora estamos recibiendo las consecuencias. De hecho, toda la evolución de la humanidad ha sido pagar el karma que en aquel momento se originó.
dices, pero qué raro, ¿no? No vinimos a la encarnación, sí, pero como el Logos tenía un karma que venía de la cadena lunar, había que aplicarlo aquí. Y mira por dónde nosotros estábamos dentro. Por alguna razón será. Esto hay que dejarlo siempre en el aire. Y no tomarlo como un determinismo y decir esto es una maldición, nos va a acompañar hasta el resto de los días, etc. No tiene salida, sí que la tiene. Después esperaremos por qué. Vamos a reflexionar un poco. Solo existe la energía una que debemos asumir siempre como propia. La energía del Logos, que él transmite para la evolución de sus mundos de manifestación. Hablamos de los siete rayos, hablamos de siete energías, pero siempre insisto que estas siete energías son diferenciadas. Sabemos que vienen de una constelación determinada, ahora vendrá la diapositiva, pero, lo que no sabemos es quién está detrás de esos siete risis de la Osa Mayor. No lo sabemos. Cuando lo sabemos, decimos que vienen siete energías, porque estamos en un mundo de manifestación, de dualidad. Pensemos que los mismísimos logos de la Osa Mayor están trabajando la dualidad, porque están encarnados. Esto me imagino que si hacemos una correspondencia, una analogía entre nosotros como microcosmos y ellos como macrocosmos, podemos esperar alguna conclusión mucho más convincente. Es cuestión de que interioricemos un poco el proceso y nos demos cuenta que hay una relación directa. Relación directa a nivel genérico, porque respondemos al mismo arquetipo, pero nunca, nunca en los detalles, porque son diferentes, es una cosa muy distinta. Procedencia de los siete rayos. Las energías de los siete rayos proceden de los siete risis de la constelación de la Osa Mayor. Habéis oído hablar de esto, ¿no? Porque Sofía, en el momento en que el logo solar decide encarnar, hay unas afluencias de los siete risis con las energías femeninas de la constelación de las siete hermanas de las Pléyades, a través de la Osa Menor, el Sirio, y se consigue que lo que conocemos, la entidad esta que conocemos como logo solar, pueda tomar cuerpo físico, pueda encarnar. Y con él, los compañeros de viaje, sus discípulos, los planetas. De eso vamos a hablar hoy. Entran en el sistema solar a través de su máximo exponente, el logo solar. Pero anteriormente, el logos de Sirio ha realizado su trabajo. Bien. ¿Qué trabajo puede ser este que el Logos de Sirio necesita realizar para que la energía de los siete rayos pueda llegar libremente al sistema solar? Pues ni más ni menos que tamizarla, reducirla y prácticamente convertirla en lo poquito que nos llega. Pero teniendo en cuenta que no es el último filtro que hay, es el primero. Después de ese filtro del Logos de Sirio, todo lo que sucede en el sistema solar pasa por primero por el Logos de Sirio y tiene el beneplácito del Logos de Sirio. ¿Por qué? Pues porque el Logos de Sirio constituye la que sería el alter ego, el Dios superior, vamos a hablar más claramente, del Logos solar. Es decir, el Logos solar actúa, pero su parte más elevada es el Logos de Sirio. Y así sucesivamente. Pero claro, esa energía llega al sistema solar, pero no puede pasar desde el Logos solar directamente a las criaturas que evolucionan en los diferentes planetas. Así nos encontramos con un verdadero problema. Nosotros hablamos de siete energías diferenciadas. El primer rayo, plan, plan, hasta el séptimo. Pero no decimos nunca que lo que nos está llegando es la cualidad, el color, que cada uno de los planetas, sagrados o no sagrados, le imprimen a esta energía. Esto es como, por ejemplo, todos hemos tenido un padre y una madre, ¿no? Todos, ¿verdad? Todos. Sin excepción. Bien, ¿qué nos han aportado nuestros padres? La percepción del mundo que ellos tenían, que después nosotros hemos ampliado, pero tiene un pequeño matiz, y es el matiz que ellos han aportado. Es tan pequeño que en realidad es total. Nosotros, hasta que no tenemos determinada edad, hasta que el vehículo mental sobre los 21 años no está ya plenamente constituido y el alma empieza a tomar verdadera posesión, es decir, que nos manifestamos ya como una conciencia medianamente orientada, hasta ese momento, nosotros somos esclavos de la educación que se nos ha dado en las primeras etapas. Tanto es así que cómo vamos a recibir la verdadera luz del alma si todavía estamos con los espejismos que nos han transmitido. Pues ¿qué pasa con los siete rayos? Que por ley de evolución, como no tenemos un nivel alto, hemos de responder siempre, siempre, por línea de menor resistencia, acordémonos siempre de la ley del karma, y valga la redundancia con el siempre, que es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué vamos a recibir entonces? Pues la parte más densa de los siete rayos. Es lo que hablamos en la anterior clase, los aspectos positivos y los negativos. Por pura evolución y por puro aquello dejarse caer, por pura inercia,
siempre responderemos a lo más denso de cada una de las energías de estas. Así decimos, es que claro, los primer rayo no veas qué carácter tienen. Los del sexto rayo, el clásico tópico, excesivamente devocionales. Lo mismo decimos de los signos astrológicos. Que si el Aries tiene un Marte que es un tal, que si Venus aquí en Tauro solamente activa el deseo, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué decimos eso? Porque es lo único que somos capaces de detectar. Tanto es así que ya nos gustaría que llegara el momento en que pudiéramos captar la energía de los rayos dejando de lado la influencia, separándola, la influencia que ejerce el planeta, porque se confunden completamente. Y a veces, aquí hay una cosa interesante que hemos de tocar también, la diferencia entre los planetas sagrados y los no sagrados. Porque parece que los no sagrados sean de segunda división y los sagrados sean de primera división. Y en realidad no es eso, es otra cosa. ¿Y por qué digo que no es eso? Porque necesitaríamos tener, como mínimo, una quinta iniciación para entender y poder definir y clarificar la diferencia de una energía con la otra. Porque Marte, el tópico Marte de siempre, es que Marte es el dios de la guerra, porque Marte está en este signo, porque Marte está en este otro signo, porque Marte es un esto, Marte es de aquello, y hace esto y hace aquello. Mentira. Marte básicamente es un planeta profundamente mental. Pero ¿para qué? Para que funcione como planeta mental, ¿qué hay que tener? Conciencia de discípulo, como mínimo. Automáticamente neutralizas la parte inferior del signo, de la energía de Marte en este caso. Y con eso nos pasa lo mismo con Mercurio. Cuando llegue el próximo signo diremos, claro, es que como el mental este, pues venga a hablar y hablar y hablar. Sí, de acuerdo, todo lo que queramos. Pero es porque todavía trabajamos como aspirantes. Incluso como aspirantes me atrevo a decir que aún menos, como conciencia de masa. Fijaos el trabajo que tenemos por delante. Una explicación. A partir de ese punto, de la energía que entra desde el logo solar, de tensión espiritual, estas energías son trasladadas a los planetas sagrados para que estos realicen la función de distribuirlas por todo el sistema solar. ¿Por qué esta forma de actuar? ¿Por qué se hace así? Porque básicamente no se podría asimilar el impacto de estas energías. De esta manera, los planetas realizan la función de intermediarios. Si recordamos el mito de Prometeo, entonces sabremos un poco mejor de lo que estamos hablando. Conocemos el mito de Prometeo, ¿no? ¿Qué hizo Prometeo? Hermes, ¿qué hizo? Le robó simbólicamente el fuego a los dioses. ¿Qué hizo en realidad? Hizo de intermediario, nada más. Canalizó una energía y se la dio a la conciencia humana. ¿Para qué? Pues para que la conciencia humana aprendiera a evolucionar. ¿Cómo? Reivindicando ni más ni menos el derecho a equivocarse. Cuando nos individualizamos y tomamos autoconciencia, estamos reivindicando el derecho a equivocarnos. Si estamos siguiendo los postulados estrictos de una persona, de un gurú, de un maestro o de un supuesto dios o Yahvé o como se le denomine, nos estaremos siempre, siempre, siempre apartando del verdadero sendero. Aquí os he puesto un sendero entre un bosque, una especie de camino que conduce pues por ahí. ¿Y por qué ese bosque? ¿Qué significa el bosque? ¿Con qué vehículo de la personalidad tiene relación el mundo vegetal? ¿Cuál es el vehículo de las emociones? Con el astral. Con el astral, exactamente. ¿Por qué? Porque resulta que eso es muy exuberante y está preparado de tal manera ese pequeño camino, ese antacarana, para que acabemos distrayéndonos. Aparte que el mundo vegetal es una emanación del plano astral. Se dice que solamente existe reino vegetal en este planeta, de todo el sistema solar, y que fue un ofrecimiento del logos de la Tierra al logos solar, un trabajo específico. No sabemos cómo puede ser la vida si no hay un reino vegetal por medio. No lo sabemos, pero parece ser que sí existe. Vamos a ver. ¿Por qué necesitamos estos intermediarios? Vamos a ver, nosotros no podríamos de ninguna manera canalizar o recibir directamente un impacto de energías de primer rayo, de segundo, de tercero, pero básicamente de primer rayo si antes no hubiera pasado por unos cuantos filtros. Y el último filtro que hay que pasar para que la energía se pueda precipitar en la Tierra es el filtro de Shambhala, no el de la jerarquía planetaria, que está muy por debajo de Shambhala. El centro de Shambhala es el centro este donde el anciano de los días, Melquisedec, el Sanat Kumara, y de aquellos siete Kumaras que vinieron, de los que vinieron de Venus, de la logia venusina, hay siete, conocemos tres
a nivel interno que desconocemos completamente su nombre, y hay tres externos que desconocemos con el nombre de los Budas de actividad, ¿no? Esto en los libros de Powell está bien explicado, en teosofía se explica, ¿no? Estas entidades, hay que decir, estos Budas de actividad, que los seres humanos no tenemos acceso a ellos, de ninguna manera. Esta idea de que se puede acceder, no, no. Ni los maestros pueden acceder a ellos, porque para que un maestro de la jerarquía acceda, ha de ser la propia jerarquía planetaria, los tres departamentos, el departamento de lo que es el primer rayo, el segundo y el tercero, o que conocemos como el señor Manu, el Bodhisattva y el señor de la el Mahashohan, o el señor de la civilización, que conocemos teosóficamente. Para que puedan responder, hay esa cadena de mando, y antes de eso había que contactar precisamente con ellos. Y solamente en momentos muy extremos de la evolución de la Tierra, de la civilización humana, se ha podido establecer ese contacto. Se dice, porque lo habréis escuchado muchísimas veces también, que si los seres humanos pudiéramos hacer un silencio, unos cuantos miles de seres humanos en la Tierra, en silencio, un día, automáticamente ese silencio llegaría a los oídos de Sanatumara. Y lo que se le pidiera, si está dentro de la ley de la justa retribución, lo haría, intercedería, lo haría de seguir. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano no es capaz de hacer ese silencio. ¿Por qué? Porque todo esto que habíamos dicho anteriormente, ese camino envuelto de frondosa vegetación, nos despista de nuestro verdadero objetivo, que es ir hacia adelante, evolucionando. Así, la humanidad y sus integrantes, los seres humanos, no podemos resistir el impacto de la energía procedente de estas grandes entidades, como las generadoras de los siete rayos. Por lo tanto, necesitamos el filtro de los planetas. Los planetas tamizan, reducen, dosifican, canalizan y hacen que llegue su energía a la Tierra, y todo lo que conocemos en la Tierra es fruto de la influencia de esos planetas. Pero claro, decimos una cosa, y solamente la Tierra recibe la influencia, no, todo el sistema solar, y además lo que se genera aquí también repercute en otros planetas, y la nota clave de este sistema solar acaba repercutiendo e incidiendo en otros sistemas solares. De la misma manera que los seres humanos interactuamos de forma inconsciente, es decir, emanamos, recibimos, etcétera, etcétera, energías más o menos refinadas, los logos también hacen lo mismo. Yo lo que quiero, que me gustaría que quedara claro en esta clase hoy, es que los planetas no son una esfera de tierra, de piedras que está girando por ahí, sino que es el vehículo de manifestación de un ser que está evolucionando, que no ha completado su evolución, porque si lo hubiera hecho no estaría en el logo de él. Lo mismo cabe decir del logo solar. Es decir, no, es que hay un logos que está en el nivel mental superior. Bueno, ya nos vamos a callar. Si lo más denso que tiene es el mental superior, ya estamos hablando de una entidad que tiene la conciencia a niveles muy, muy elevados. Pero mientras lo tenga en el plano físico, necesite de un soporte físico para manifestarse, está evolucionando. Y evolucionando a unos niveles, podríamos decir, como nosotros, muy inferiores. Si estamos aquí es porque todavía no hemos sido capaces de volar. Necesitamos encarnar, revestirnos de esta envoltura para manifestar el propósito que está aquí arriba. Si eso no lo hacemos, evidentemente estamos en contra de la evolución. Por eso ellos necesitan revestirse de esa entidad. Todos son planetas, a excepción de esta cosa que vemos por aquí, que tanto nos llama la atención cuando se produce el plenilunio. Y le llamo cosa porque eso es la vestidura que tenía el logos planetario, Brahma, en su anterior encarnación, la cadena lunar. Entonces, es muy negativo que alabemos la luna, la veamos como fuente de vida. La luna siempre es fuente de espejismos. Y si os fijáis bien, desde la Tierra se ve ese aspecto grisáceo, plateado, y si alguien es consciente de cómo es el plano astral, va a ver que existe una neblina como de un polvo de plata continuamente moviéndose. Eso es el astral, pues la luna es el astral. ¿Y qué domina la luna? El plexo. Por eso os comentaba antes lo de la carta astral, donde está la luna, en el fondo hay un egregor muy antiguo, un egregor que viene desde la noche de los tiempos. Pero si fuéramos un poco más espabilados, lo romperíamos enseguida. Pero sí que es verdad también que nos va a condicionar la manera de sentir. Nuestras emociones las va a condicionar la luna. Porque la luna y el aspecto femenino, el aspecto madre, están muy, muy unidos. Y según la madre que nos haya tocado,
Y lo digo con todos los respetos, no como la lotería, sino como el premio que nos tocaría que bajar, vamos, el número, así podremos acercarnos al Padre, al Sol o no. Ojo, porque muchas veces esta luna que tenemos ahí en la carta impide que el Padre, el Sol, lo que ya somos en realidad, se manifieste. Cuidado con esto. Y si no se manifiesta el Sol, buscar el camino para esta vida, el ascendente, se complica mucho más. Abajo. ¿De verdad necesitamos los intermediarios? Vamos a dejarlo en el aire de momento. Continuamos. Vamos a reflexionar un poco sobre los filtros. Así, el tamiz realizado por los planetas posibilita que la energía llegue hasta nuestro pequeño planeta Tierra y pueda ser distribuida correctamente y asimilada su cualidad. Si no fuera por los filtros, por los intermediarios, nosotros no podríamos de ninguna manera responder a la energía de los planetas. Pero es que hay una correspondencia con nuestra propia constitución. Nosotros se supone que llegará un día, cuando el Antakarana esté completamente construido, que le diremos al ángel solar muchas gracias y adiós. Pero ¿qué sucede? Que todavía no es así. Y como no es así, necesitamos de esa figura intermedia para que pueda hacer canalizar esa tensión. Y nos llega al final, ¿qué nos llega? Un lejanísimo y muy vago recuerdo de las experiencias que tenemos por la noche. Cuando estamos fuera del cuerpo físico, muy poca gente puede decirse, porque es un privilegio de iniciados, que tenga una conciencia plena, una conciencia cósmica, que sea consciente de día y de noche. Es decir, de noche cuando está fuera del cuerpo. Eso es un privilegio de todos aquellos que han pasado determinadas pruebas iniciáticas. ¿Y qué quiere decir eso, básicamente? Pues que tienen un vehículo emocional que está completamente controlado. Nosotros no recordamos nada porque básicamente nuestro vehículo emocional y nuestro vehículo mental concreto tienen demasiadas cosas que hacer siempre, allá arriba, para perderse, y al final el cerebro no acaba registrando casi nada. Y lo que registra son cosas francamente fantasmagóricas, absurdas, cosas surrealistas. Tanto es así que confundimos las visiones. Y lo que podría ser una llamada del alma, un toque de atención del alma o el contacto con un deva, resulta que lo acabamos interpretando como que me va a pasar algo, que voy a conocer a alguien maravilloso, o voy a saber si no tengo algún problema de personalidad que nadie me ha visto todavía y yo creo que está ahí, o voy a saber. Es decir, hasta dónde llegamos, y esa la responsabilidad es nuestra. Seguimos reflexionando. Los seres humanos respondemos a la energía de los planetas, generalmente el aspecto más denso de los mismos. Y los que están orientados a la luz comienzan a responder a los planetas sagrados. Sin embargo, solamente existe una energía y un único propósito. ¿Por qué no respondemos a los planetas sagrados? Lo que comentábamos antes. Porque no tenemos capacidad de respuesta a los mismos. ¿Cuándo en un momento de nuestra vida cambiamos y en lugar de atraernos las cosas mundanas, normales, que les atraen a los demás, comenzó a interesarnos la teosofía? Hubo un momento, ¿verdad? Pues ese momento equivale a una pequeña expansión de conciencia. No es lo mismo estar escuchando esta clase, estar aquí, que estar tomándose un café en la calle o viendo pasar a la gente o estar de compras. ¿Es criticable? No lo es, pero responde a un hecho objetivo. Cuando la conciencia empieza a liberar, se hacen cosas completamente diferentes a cuando la conciencia no liberaba. Y esto imagino que todos tenemos una experiencia para contar, ¿verdad? Para que un planeta sagrado incida en un ser humano, este debe haber cambiado, me voy a decir totalmente, su polaridad. El alma debe estar manifestada. Cuando digo manifestada, no me refiero a que tengamos asumido mentalmente de que tenemos un Dios superior, de que tenemos que somos una tierra espiritual, que somos una mónada, en el fondo, somos una mónada y nada más. Sino que seamos capaces de manifestar, expresar esas energías. Es decir, que los principios de voluntad también, el amor, la compasión y la actividad inteligente o adaptabilidad sean una verdadera realidad en nuestra conciencia. Es decir, que trabajemos con ellas. Que no sean un concepto intelectual muy interesante, que todo el mundo quiere presumir, un diploma más, un máster, sino que en realidad es algo natural, una expresión natural, va con nosotros. Si eso se produce, entonces estamos, indicaría a las claras, que estamos respondiendo a la parte más elevada de la energía, al planeta sagrado. Y eso, si respondemos a este planeta, ni más ni menos, es el alma la que está detrás. Luego va a llegar un momento que vamos a responder a algo muy curioso, que es al planeta jerárquico. De eso se habla muy poco.
Y ese planeta jerárquico muchas veces se representa por la Luna. Dicimos, caramba, ¿cómo la Luna un planeta jerárquico? No, es que el iniciado está por encima de la materia. Entonces, detrás del símbolo de la Luna, cuando se trata de un planeta jerárquico, está siempre el aspecto, la cualidad del iniciado de transmutar la materia. Porque es iniciado, a partir de la tercera, aquel que ha conseguido transmutar la materia. Es decir, los deseos, las emociones, los pensamientos, el anhelo de servir, pero no la realidad de servir. Cuando esto no se ha conseguido, todavía somos esclavos de la materia. Nos queda muchísimo camino por delante, pero mucho, 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 para poder dedicarnos a eso plenamente y responder a esa energía que son de jerárquica que la Luna precisamente siempre está regando. Porque es necesario que la forma vele algo, funcione como un velo. Por eso os decía antes que la Luna no es más que un velo, una pátina oscura, una miasma, un espejismo. Continuamos. Regente exotérico y regente esotérico. ¿Cuánta gente había escuchado esto antes? De regentes exotéricos, bueno, pues sí. Regentes externos e internos. Y está luego el jerárquico. Se llama regente esotérico y exotérico. ¿Os acordáis del señor Pitágoras? Sí. De la escuela de Crotona era, ¿no? Sí. La escuela aquella iniciática. ¿Os acordáis los métodos de trabajo del señor Pitágoras? El actual Kutumi, el Alsin, la encarnación suya, también Francisco de Asís, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo en la escuela? Cogía a los alumnos y los tenía 7 años. 7 años. 4 años en silencio, sin poder verle el rostro, mientras tanto él, que era evidente, los estaba observando. Él sabía perfectamente que no todos los alumnos iban a estar callados. Pero es que no se trataba de que estuvieran callados. Lo que se trataba era que tranquilizaran el plexo y empezaran a pensar. Porque si empezaban a hacer la transferencia entre los chakras de la personalidad, el sacro, el básico, el plexo solar, hacia los superiores, él sabría cómo el átomo permanente manásico empezaba a vibrar. Y podía darse cuenta la coloración del aura y la energía que ese aura, que ese discípulo, o ese futuro discípulo, estaba expresando. Mientras que aquellos que realmente solamente veían de letra muerta y fingían estar callados, pero por dentro estaban hirviendo, no los creían. ¿Por qué? Porque estaban fingiendo, estaban interpretando un papel para el cual todavía no estaba preparado. Esa actitud sabéis que fue la causa que al final le quemaron la escuela, lo que tuvieron por todas las historias que se publican de él, ¿no? Pero fijaos el tiempo que utilizó, 4 fuera y 3 dentro, para considerarlos dignos de su presencia. A los que estaban fuera le denominó escuela exotérica, y a los que pudo meterse dentro, por derecho propio, se ganaron el honor, el privilegio de estar junto al maestro, porque eran capaces de recibir una educación mucho más elevada, una enseñanza mucho más esotérica. ¿Y por qué mucho más esotérica? La siguiente razón. Cuando hablo de enseñanza más esotérica, hablo de enseñanza mucho más simbólica, mucho más reducida, pero cargada de intencionalidad. ¿Qué palabra podríamos decir? ¿Criptográfica? ¿Sería buena para referirse a este tipo de enseñanza? Una enseñanza que solamente hablara de las causas, no de los efectos, para nada de los efectos. ¿Qué les daba a los de la calle para que estuvieran quietos? Se lo daba todo masticado. ¿Os acordáis de la parábola de una de las cartas de Pablo que decía a los niños les damos leche y a las personas adultas les damos carne? ¿Os acordáis más o menos? ¿Acordáis de esta carta? De esta enseñanza de Pablo, que se utilizaba mucho en la catequesis de pequeños. Sí, yo me acuerdo de esto. La enseñanza de la leche, la carne, era para aquellos que estaban que eran capacitados, ni más ni menos, de digerir ese conocimiento, esa información. Y lo otro prácticamente era para los que no tenían capacidad de digerir. Y evidentemente les venía muy bien porque los dejaba contentos. Eso tiene que ver con aquello de no arrojéis margaritas, ¿eh?, o perlas, ¿eh? ¿Por qué? Porque la enseñanza esotérica verdadera es peligrosa, pues porque no se entiende, ni más ni menos. El maestro, Pitágoras en este caso, dibujaba un símbolo en la pizarra, o daba 2 o 3 frases, y espabílate, retírate a tu celda y empieza a reflexionar, y cuando tengas algo ya elaborado, preséntate delante de él.
y es a los enigmas iniciáticos que enseñaba en la escuela esotérica. Porque básicamente el que estaba preparado para estar en la escuela esotérica era completamente autosuficiente. Podía evolucionar sin la presencia del maestro. Y eso realmente hoy en día, pues bueno, son pocos los que pueden hacer ese papel. Pocos. Bien, los signos astrológicos se expresan a través de un regente exotérico, externo, interno y jerárquico, correspondiendo estas expresiones a las etapas de aspirante, discípulo e iniciado. Aquí os he puesto las tres esferas: la verde representaría al aspirante, la azul representaría al discípulo y la roja representaría al iniciado. Esto tiene mucho que ver con los rayos. Básicamente, aunque los colores aquí no van a coincidir, por lo que os voy a decir a continuación, básicamente un iniciado siempre va a responder al propósito divino, la voluntad al bien, aunque sea de segundo rayo, tercero, cuarto, quinto, sexto, tercero, lo que sea, no importa. Un discípulo le va a dominar siempre el amor a la humanidad, siempre. Por eso el ejemplo más grande de discípulo lo tenemos en el Nazareno, en el Bodhisattva. Porque esta energía se tiene que manifestar, y si no se manifiesta, preguntémonos qué estamos haciendo. La energía del primer rayo es muy difícil de manifestar, tanto es así que estamos esperando que venga un avatar y nos la explique un poco mejor. Han venido dos ya. Buda nos enseñó la luz, que nos dijo que era, nos dijo básicamente que Dios era luz, y nos enseñó el método más claro para conquistar la luz y apartarnos del deseo. Es muy importante, ahora que estamos en Tauro, que reflexionemos por qué Tauro es tan importante, es tan trascendental, y por qué Buda representa la superación de la prueba de Tauro, el único que ha sido capaz de hacerlo, el único que ha sido capaz de transmutar el deseo en verdadera aspiración hasta alcanzar la iluminación. Es muy difícil superarlo, porque hay tanto en el planeta Tierra que llame, porque no podemos, fijaos, para conducir el deseo, para transmutarlo, previamente hemos de estar dentro del deseo, reconocer su influencia, y a partir de ahí, comprobar los beneficios de superar esa limitación, de esa atracción. Si nosotros cambiamos de esa polaridad, vamos automáticamente a empezar a despertar. Él lo consiguió. Claro, no se espera que nosotros lo vayamos a hacer, pero sí se espera que demos los pasos necesarios. Y el planeta que lo rige, luego lo veremos, es Venus. Venus en una carta astral os van a decir, es como amáis. En el fondo es como deseáis, o como deseamos. Mercurio, os dirán, son planetas, los planetas personales que se llaman, están al lado del Sol, porque justamente están al lado del Sol, siempre aparecerán juntos. No pueden aparecer en oposición al Sol en una carta, ¿eh? Si aparecen en otro extremo de la carta, algo está mal hecho, ¿eh? Tienen que estar siempre cerca, casa arriba, casa abajo, juntitos, etcétera, etcétera. Venus os dirán cómo amáis, y de Mercurio os dirán cómo pensáis. Es cierto, básicamente es cierto, pero en el caso de Venus no es del todo verdad, porque lo que nos están hablando es la energía del quinto rayo. Y cuando se utiliza a nivel de mente concreta, esa mente concreta de la que tanto presumimos, en el fondo es la herramienta para que el deseo se pueda satisfacer. Si no tuviéramos la mente, seríamos plenamente instintivos. Y de hecho somos instintivos porque tenemos una mente concreta que nos hace ver la manera más correcta, más sublime, de consumar el deseo. Y este signo, Tauro, que es el signo de la prueba, claro, del discípulo, pues la cruz fija al menos, es el momento idóneo de hacernos el planteamiento qué queremos hacer con nuestra vida y cómo superamos el tema del deseo. Incluso el deseo espiritual, el deseo de liberarnos de la materia. Hasta que no estemos hartitos, el toro de oro no va a estar con nosotros. De ninguna manera. ¿Os acordáis del mito de Tauro? Habla del tercer ojo, habla del ojo, y cuando está abierto todo es luz. Si habéis visto los papiros egipcios, se representan algunas divinidades con dos cuernos y un gran sol de oro en el centro. El mito de Tauro, que nos afecta a todos. Y es la cruz de los discípulos, la cruz del Cristo crucificado, la cruz fija. Es la cruz más trascendental para la humanidad en estos momentos. Ahora, Jesús, ¿puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Krishnamurti no es un avatar dentro del primer rayo? Un pequeño avatar de primer rayo. ¿Y ahora? Lo que yo sé de Krishnamurti es que se avanzó más de lo que se estaba esperando, lo que se esperaba, y el mensaje no ha caído, es que haya caído en saco roto. No es que la mies cayó en la semilla cayó en un campo que no estaba abonado. En cierta medida cayó en un campo que no estaba abonado, porque
lo que ha sucedido con la enseñanza de Krishnamurti, lo contrario de lo que se pretendía. Ha generado a una legión de seguidores aplicando los principios del misticismo, del sexto rayo, cuando lo que se trataba era de gente autosuficiente que fuera capaz de desligarse de los maestros como los conocemos y de los dogmas. No de los maestros de la jerarquía que no conocemos, sino de los maestrillos que hay por ahí, de los gurús o de los falsos profetas. Para que eso suceda, para que eso pueda suceder, hemos de tener en cuenta que los chakras de la cabeza tienen que estar funcionando. El cardíaco tiene que estar funcionando, el laríngeo, el adna y el saharrara. Y si está el saharrara funcionando, adna, está este y está este, el alta mayor, que está aquí atrás, se activa con la tercera iniciación, está activo. Entonces sí que puede salir ese avatar y se puede captar el mensaje, lo que hablábamos antes del regente, del jerárquico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una evolución completamente por fuera, extra ya de las limitaciones de lo que es la conciencia humana o la conciencia de discípulos, de aspirantes incluso. Claro, por eso este mensaje ha caído, pero la Tierra no está abonada para él. Porque fijaos, hay anécdotas... Perdona, pero solamente una cosita. Era para el siglo XXI, es decir, nosotros hemos tenido ahora una prueba de tener una paradita allí un poquito en las Ramblas, y lo que más ha tenido presencia y todo en la gente joven es que estamos que sí. O sea, quiero decir años, que esto de estar en un saco, yo creo que no, era lo del siglo. Lo que sucede, no, pero espera, lo que ha sucedido es una cosa, es decir, el mensaje está ahí. Sí. Otra cosa, otra cosa es cómo lo hemos interpretado. Sí. Como tenemos una personalidad básicamente devocional, porque el sexto rayo Piscis es muy potente, el tema está que no hemos sido capaces de entender que ese mensaje era para un odre nuevo, una vasija nueva, claro, que la hemos de hacer nosotros. Por lo tanto, está la anécdota aquella de la gente que iba y le decía que cada año iba a escucharlo, sí, y le decía, pues usted no se ha enterado de nada. No. Y es verdad, porque Krishnamurti, como todo lo del Agni Yoga, cuando uno lee 5 minutos o 2 líneas, dice, ya lo sé, ya sé lo que tengo que hacer, es mi problema, nada más. Por lo tanto, no continúo. Y una cosa muy interesante que hay que remarcar de él, él escribió solamente lo que es la biografía y el libro Los pies del maestro. Lo demás fueron pláticas, sí, es decir, fueron las conferencias, sí, y sus discípulos, sus alumnos, los que se lo escribieron. Yo vi hace años unos documentales que había, grabaciones de los años 80 o 70 en San Emi, en California, y cuando la cámara hace el barrido, yo los que pude ver era un estado de emocional de la gente que estaba allí, que era totalmente contrario al mensaje que él transmitía. Porque cuando les dice que no hay maestros, le está diciendo, es que eres tú. Está claro. Pero claro, eso gusta leerlo, pero si le cogemos la enseñanza de Krishnamurti y tenemos que estar cada día en la mesita de noche leyendo una hoja, entonces ya no. Entonces alguna cosa nos funciona un poquito mal, ¿eh? Sí, pero sí fue un referente, y se espera que en este siglo XXI y siguientes vengan más avatares, pequeños avatares de primer rayo. Lo que la humanidad necesita en este momento es primer rayo. Las cosas se tienen que levantar, se tienen que cobrar, tienen que espabilar, exacto. Bien, nuestros rayos ya los conocemos, ¿no? Primer rayo, voluntad o poder; segundo, amor, sabiduría; inteligencia activa; la armonía a través del conflicto, o como a mí me gusta denominarlo, el conflicto. Claro. ¿El conflicto cómo? El conflicto de la armonía. Armonía también. No, vivir el conflicto en armonía. Exacto, vivir el conflicto en armonía. La investigación o ciencia, el rayo de los científicos, el rayo del devoto, devoción y idealismo, y el rayo del ritualista o del mago, el nuevo orden mundial o magia ceremonial. El rayo causante de que se haya deslocalizaciones en la economía europea y de que vengan productos del tercer mundo, trabajados en condiciones infrahumanas y de low cost, por ejemplo, porque esto es lo peor del nuevo orden mundial, lo peor de la síntesis, lo peor del primer rayo. Esto es lo peor que manifiesta su hermano gemelo, el séptimo. El brazo ejecutor del logos es el séptimo rayo, ese maravilloso planeta Urano que nos dice, bueno, o haces o haces. Y que, curiosamente, lo que os comentaba antes, lo de la luna, cuando el iniciado a la parte, el regente jerárquico está, se dice, la luna siempre vela algunos planetas, se dice de Mercurio, generalmente es Vulcano el que está tapado. Vulcano es un planeta que no se reconoce todavía a nivel oficial, pero que estaría en la órbita entre lo que conocemos como el Sol y Mercurio. Es un planeta que no conocemos, pero está ahí, esa energía existe.
Pero el que sea un verdadero iniciado, camino de una cuarta iniciación, la luna le estaría velando a Urano, el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque se espera del era de Acuario muchísimas cosas. Tanto es así que si no se consiguen los objetivos en la era de Acuario, estamos empezando. Hay muy poca cosa. Pero desde la Revolución Francesa hasta aquí, desde la Ilustración, y yo me atrevería a decir hasta que desde el Renacimiento, que fue una preparación para lo que vino después, se espera que demos un salto muy, muy importante. Si no lo hacemos, pues bueno, se dice que el Manu tomará decisiones y aquellas almas que realmente no estén preparadas, pues bueno, las meterá en un archivo, las dejará en un pralaya, a lo mejor las manda a la ronda interna, y los que puedan pasar la prueba continuarán la evolución hasta el final. Eso es lo que se dice. Dependerá de nosotros si estamos o no en esa rueda, ¿no? ¿Dónde vamos a parar? 7 energías diferenciadas, pero en esencia responden al mismo patrón de unidad. La síntesis de estas energías se alcanzará cuando se haya logrado la vida del adeptado, es decir, cuando uno sea maestro, más o menos podremos ver mejor qué significan estas energías y cómo inciden, y por qué todo lo que se manifiesta en la Tierra y en todo el cosmos responde a una de estas energías. Todavía tenemos una percepción intelectual, mental, concreta, pero no somos capaces de dialogar de planeta a planeta, de energía a energía. No sé si alguien lo ha conseguido, lo felicito. Bien, aquí tenemos a nuestros hermanos. Yo os pongo estos colores porque son los más clásicos y tal como yo los he podido percibir. De todas maneras, el tema de los colores lo vamos a dejar en el aire, ¿eh? El rojo correspondería al primero, a Vulcano. El azul índigo, no es azul índigo, es un azul, bueno, casi, correspondería al planeta Júpiter, al segundo rayo. El verde correspondería a Saturno. El naranjado correspondería a Mercurio, el cuarto rayo. La flechita de Venus tendría que estar en el amarillo, pero está arriba, no os preocupéis por eso. Y el sexto rayo, el fucsia, respondería a Neptuno. Sí es cierto que, por ejemplo, una cosa curiosa, si alguien se viste de rojo, ¿qué le sucede? Pues atrae energía, ¿no? Sí, todo el plexo. ¿Os acordáis de aquello de que las compañías de seguros no querían asegurar a la gente joven que tenía el coche pintado de rojo? Rojo y amarillo. ¿Por qué? Por alguna razón, ¿no? Porque el rojo generalmente aquí activa el plexo solar. Ojalá fuera la emanación del espíritu de la moneda. Es el plexo. ¿Qué pasa cuando alguien se coloca una prenda que tiene el color violeta? ¿Lo habéis experimentado? Da energía. Da mucha energía. El morado da muchísima energía. Mucha. Pero energía diferente, ¿eh? Yo creo que el sentido de los colores así puestos, el rojo normalmente lo que da es vitalidad. En cambio, el morado te da una energía para poder autonivelar. Y si alguien tiene algún problema emocional, el plexo alterado, el fucsia, va bien. Un color que va bien. Y si alguien quiere mantener un equilibrio exquisito, el anaranjado es maravilloso. Tanto es así que se recomienda a los que van al crematorio ir envueltos en un sudario anaranjado o llevar algo anaranjado. Cuando te mueres, cuando vas a morir, es la mejor energía, la mejor vibración. Pensemos que los colores son vibraciones, longitudes de onda. En realidad no son estos los colores, es lo que nosotros podemos percibir. Porque los colores como tal serían todos transparentes, neutros. Lo que sucede que aquí, en el plano físico, y nuestra capacidad receptiva los acaban convirtiendo en esta gama cromática. ¿El amarillo? Pero el amarillo es la inteligencia concreta. El verde sería lo que es el tercer rollo, la actividad inteligente, y el amarillo sería la mente. De hecho, cuando una persona, si hemos tenido capacidad de ver a alguien, a la hora, a alguna persona en la cabeza, cuando está muy ensimismada en sí mismo y cavilando, se le suele ver aquí unas ráfagas amarillas claras. Sí. Eso suele ver, ¿eh? Claro. Y cuando está estudiando. Sí. Pero no está estudiando correctamente, no. Porque si aparece esa energía, es que estamos machacando un texto. Ya, no estamos aprendiendo nada. Claro, todos lo hemos hecho, hemos clavado codos, pero no hemos tenido ninguna conclusión correcta. ¿Qué dijiste de fucsia, perdón, antes? El tema emocional. Corrige el tema emocional. Si tienes una alteración emocional, muchos nervios o algo, ir con una prenda de este color, la verdad es que te puede ayudar. ¿El verde? El verde es actividad, mucha actividad. Sí.
física, sí. Para arriba y para abajo. La clásica, el tercer rayo. Activo. Muy hiperactivo, a veces, mm. A veces bastante hiperactivo. Vale, bastante. ¿Y el rojo dijiste que energiza el plexo? Energiza el plexo en aquellas personas que están un poco decaídas. La vitalidad. Es un color que, por ejemplo, en Europa, gracias a la revolución de los años, la revolución entre comillas, el movimiento hippie, lo que es la New Age de los años 60, curiosamente, sin saberlo, o a lo mejor sí, empezaron a sacar esta gama cromática de colores. Sí. Y es maravilloso porque hasta ese momento, ver a una mujer vestida con una camisa de estos colores, era... y a los hombres, vamos, imposible, imposible. Sin embargo, hoy se ve. Y queda bien porque fijaos en los colores y vais a ver mucho de lo que hay dentro de la persona que lo lleva, ¿eh? Muchísimo. No es una casualidad que ahora está muy de moda, como decías, ¿eh? El tema del morado. Morado hace muy poco, ¿eh? No, porque es que el morado en España, bueno, aquí en Gracia, sí, porque había muchas iglesias, hubo muchos conventos, pero hay una orden, ahí cerca de aquí hay unas monjas, me acuerdo hace bastantes años, que iban completamente de morado, una túnica mucho más de lo que tú llevas de pañuelo, mucho más. ¿Esto? Sí, mucho más. Morado. Pero no es del todo fucsia, no es del todo cromático. Y hay un grupo de gente que sigue una tradición católica que cuando hacen una promesa se ponen una camisa de color morado. Y habréis visto gente en el metro, incluso con un cinturón, con un cordel dorado colgado. Son promesas, a una virgen o a no sé qué. Yo no sé si en Barcelona eso se ve, ya no se ve tanto, pero yo me acuerdo hace ya muchos años en el metro, y por este barrio, que es de mucha tradición, de todo, de iglesias y conventos, ver mucha gente así, con una camisa, incluso hombre, su americana, y su camisita de ese color, porque era una promesa o de alguna cofradía o de alguna historia. En los pueblos. Mira, de los nazarenos. Bueno, el nazareno, sí. El último tomo de la doctrina secreta. Esto. Levanta la boca, pues, no se graba. Que en el último tomo de la doctrina secreta. En el sexto. Que yo lo he estudiado bastante, doctor. Pues los colores tienen mucho más. No es esto, ¿eh? No corresponde tampoco. Es que los colores tienen un problema, como las notas musicales y las piedras preciosas. Hay que tener una visión muy profunda para verlo. Y de hecho, en síntesis no tendrían color, serían transparencias. Pero claro, estamos en un mundo disociado, una dualidad total, y necesitamos de esa percepción. Pero sí, no es gratuito que ciertas notas, ciertos perfumes, ciertas flores, ciertas piedras preciosas, ciertas velas, etcétera, etcétera. Ahora que viene de SAC, es el momento idóneo de trabajar con eso. Pero tampoco sin pasarse, no quedarnos en el ritual externo, ¿eh? Profundizar un poco más. Continuamos. Planetas sagrados y no sagrados. La definición correcta sobre planeta sagrado o no sagrado se escapará a la comprensión del aspirante y del discípulo. Solo sabemos que la diferencia radica en las expansiones de conciencia que el logos en cuestión haya podido asumir. Claro, si no conocemos las nuestras, si no conocemos todavía la energía que nos cualifica y no sabemos interactuar correctamente con nuestra personalidad ni aceptamos las limitaciones de la personalidad de los demás, que nos hablen de planetas sagrados y no sagrados, digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Segunda división? ¿Primera división? ¿El que repite curso? A mí no me gusta mucho la expresión para planeta sagrado o no sagrado, porque da la impresión de que sean logos de segunda. El nuestro es de segunda división, el nuestro, Dagma. Pero el problema, ¿creéis que se ve? ¿De verdad? Yo creo que no. Pero es que no es eso. Es que nosotros, estando con él, tenemos un problema. No hemos sido capaces de ayudarle lo suficiente, y digo nosotros porque el problema viene desde la mismísima Lemuria, y anteriormente de la cadena lunar. Y los que se individualizaron aquí, o los que vienen de la cadena lunar, tienen una ligación estricta con él, directa, un karma compartido. Por lo tanto, si él no ha conseguido superar esa cuarta iniciación, para la que lleva muchísimo tiempo preparándose, es más bien problema nuestro, que somos parte de él.
Por eso no eludamos la responsabilidad, no es que hay que ver, el tío este pues no evoluciona, no. Somos nosotros. Si pudiéramos ver lo que son la vida en otros planetas, a lo mejor nos extrañaría mucho. Son formas geométricas. Nosotros en el fondo, en los planos internos, somos una forma geométrica. Nos gusta mucho esta forma, ¿verdad? Pues no existe. Hombre, eso que nos gusta. Nos gusta, y diré por qué. Porque siempre hacemos lo posible para repetir la experiencia de la encarnación. Porque si no nos gustara, haríamos lo que cogeríamos el baniano este, el árbol body, nos sentaríamos ahí. Esto simboliza el vehículo mental, diríamos como Buda. Nos esforzaríamos para transmutarnos, simbólicamente hablando. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque nos gusta cambiar nuestra ropa, es decir, volver a encarnar. Reflexionemos. Más reflexiones. Hablar, por ejemplo, de que Marte, la Tierra y Plutón no son planetas sagrados no expresaría toda la verdad. Primeramente, hay que decir con todo el respeto que no los conocemos. Conocemos la parte externa y de Plutón, que está a millones y millones de kilómetros, que la ciencia astronómica no lo considera un planeta del sistema solar porque tiene una, sabéis que el giro es tangencial. Si los demás van así, este va así. ¿Por qué va así? Pues porque de alguna razón todavía no hay suficiente ligazón con el centro del sistema, con el logo solar. No hay suficiente identificación y no ha podido acercarse. Luego hay que decir una cosa. Nosotros conocemos unos planetas. ¿Quién conoce los nombres de los planetas? A ver. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Hay unos cuantos más que no podemos ver, porque hay uno que está ya casi en materia etérica y se espera que dentro del tiempo que sea acabe manifestándose. Y se dice, no, ese es tan físico, se dice que ese planeta es el causante de toda la zozobra que está habiendo en la humanidad, de que nazcan niños hiperactivos, que somos nosotros, naciendo con dificultades, adaptación, etc. Y también es responsable del afloramiento de una parte del mal que se consideraba ya suprimido, o más o menos en vías de solución. Pero eso es karma del logo solar y de todos los que estamos en el sistema solar. Por lo tanto, no podemos eludir la responsabilidad. Se dice que si Gandhi decía una cosa muy interesante: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando un buen hombre cambia, o piensa en su corazón, Buda lo explicó también, así será él. ¿Qué nos queda que hacer entonces? Trabajar, trabajar y trabajar. Por lo tanto, no caigamos en la trampa. Bueno, es que claro, como el planeta que tengo reciente es el planeta externo, no es sagrado, por eso me pasa eso. No, eso se trae la justicia a otro. Eso es falso. Sí es cierto que la persona que no aplica la voluntad, lo que viene en la carta astral, todo lo que es el cuaternario inferior, le va a dominar toda la vida. Pero aquellos que aplican la voluntad, la verdad, en el fondo la espiritual, se acaban sustrayendo esa influencia. Bien, y hablar de los otros planetas, si son sagrados, tampoco aclararía mucho más la cuestión. ¿Y por qué no la aclararía? Pues esto que acabamos de explicar anteriormente. No conocemos ni las vicisitudes, ni tampoco somos sensibles a esas energías, ni las podemos canalizar de forma adecuada. Por lo tanto, la información está muy bien, pero de momento no nos acaba concediendo del todo. ¿Dónde radica el problema? Sencillamente en que aún estamos lejos de reconocer esas cualidades. Solo a partir de que el alma se haya expresado y el antakarana comienza a ser una realidad, podrá profundizar un poco más en el tema. Pongo antakarana porque se espera que en el momento que el antakarana esté más o menos abierto y podamos vivir el mundo de la intuición y el plano búdico, empecemos más o menos a tocarlo, a expresarnos y a captar su energía, vamos a entender muchas de las limitaciones que tenemos y vamos a ver qué significa eso de planeta sagrado y no sagrado. Y vamos a ver que detrás hay un ser de una evolución increíble, pero que por alguna razón todavía no ha sido capaz de tener un vehículo más refinado, porque todavía no se lo merece, como nos pasa a nosotros, ni más ni menos. ¿Qué significa el árbol este? Bueno, os pregunto si os ha aparecido la Virgen de Lourdes ni de Fátima, ¿eh? No os lo digo, pero ¿qué significaría esto? El árbol representa muchas veces a la mente. Y si hay una luz detrás, una mente iluminada.
¿Os acordáis de esto, de las tablas aquellas que teníamos de los rayos? Pero ya mis gafas lo ven. No lo veo. Un poco desfocado. Es que está un poco desfocado. ¿Cómo se ajusta? Está desenfocado, sí. Ahora. Bien, tenemos el primer rayo, manifestándose a través del núcleo vulcano, afecta al chakra coronario, glándula pineal, y los colores y las notas musicales lo dejamos de lado. Está ahí la información, pero lo dejamos de lado. El segundo rayo, a través del planeta Júpiter, centro cardíaco, la glándula timo, la glándula que está aquí en el esternón. El tercero sería Saturno, el centro laríngeo, la tiroides. ¿Qué sustancia emana de la tiroides? La tiroxina. El cuarto, Saturno, Mercurio, el centro básico, en las suprarrenales. El quinto, Venus, centro adna, la glándula pituitaria. El sexto, a través de Neptuno, el plexo solar y el páncreas. ¿Qué sustancia se agrega al páncreas? Insulina. ¿Qué pasa cuando hay insulina? Pues mira, porque hay un azúcar. Se pone dulce la gente. No, no. ¿Pero qué tiene que ver eso con el rayo dulce? A mí me gustaría saber. ¿Eh? Ah, que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con el? De aquí estoy yo. ¿Qué tiene que ver la energía? Claro, porque el tema de la insulina o el... Es la sustancia que segrega. No, yo ya lo sé. Sí. Lo que quiero decir... Esotéricamente. Claro, más allá... Se dice que, mira, el tema de la diabetes... Parece ser que ha sido un refrenar continuo, es decir, un reprimir la energía base, la energía sexual, durante muchas encarnaciones. La energía sexual en la etapa de Tauro, la etapa de conciencia, no, si alguien que se tenga el sol en Tauro, que no se moleste con lo que estoy diciendo, yo hablo a niveles genéricos, para nadie en concreto. Entonces, si lo que es el mundo del deseo no se satisface, y con ello el sexo, que es la vía de acercamiento a los demás en una etapa de conciencia determinada, es una manera de manifestar el amor, estamos en contra de la propia evolución. Por eso este signo es tan importante, Tauro, porque no sabemos apreciar lo que, el mensaje que encierra. Claro, de dar rienda suelta, como el toro, al instinto básico, hay una cosa a controlarlo, es decir, en el sentido de asumirlo y responder de forma consciente hasta que llega un momento que lo superas, superas ese influjo, hay un camino tremendo. Como la vía devocional, por eso el plan entra por el plexo solar, la vía devocional nos ha enseñado a machacarnos en el sentido de renunciar a todo, reprimirlo, pero una renuncia salvaje que es como una amputación, claro. Llegando al extremo físico de gente que se ha metido en una orden religiosa y se ha castrado. Hombres que se han castrado, incluso de los padres de la iglesia, Orígenes me parece que fue uno de los que cogió y bueno, se salió por la tangente. Ese no es el camino de acercamiento a Dios de ninguna manera. Lo que pasa es que la energía es tan poderosa, la presión que ejerce el plexo es tan fuerte, que si uno lo reprime, llega un momento en que el alma te da esa opción. Y mira por dónde viene con esa limitación, por algo que hemos hecho mal. Y todas las enfermedades de mama que asociamos a los diferentes chakras que conocemos, todas tienen que ver con la afluencia en exceso o en defecto de la vibración que sale por ahí. ¿Por el chakra tiroides entonces tiene que ver con el chakra de la garganta? Esto es el mental superior. O sea, que reprimir lo que... Reprimir lo que dices. Bueno, es decir, cuando la energía no circula del sacro, no circula correctamente arriba, al laríngeo, acabamos teniendo un problema en el laringe. ¿Un problema de laringe? Claro, no podemos abusar de la energía sexual. Porque entonces este chakra se atrofia. Ese chakra se tiene que activar precisamente regulando la función del centro sacro. Pero entonces las personas con problemas de tiroides... En vidas pasadas, no sabemos. Es consecuencia siempre de acciones del pasado. Ah, vale. Entonces, ¿de un exceso de energía sexual? De un exceso o de una represión. Vale. Por exceso o por defecto. Ah, vale. O llega o no llega. El chakra se atrofia y evidentemente genera un problema. Lo mismo cabe de los demás. De hecho, yo he conocido a algunos compañeros de sendero que se han ido con uno aquí en las suprarrenales. Un cáncer. A ver, cuando uno se lanza al sendero y empieza a invocar, los chakras son las puertas por donde la energía se manifiesta.
Y los chakras, si hablamos de los planetas, pero en realidad nosotros, la energía nos entra mínimamente por los chakras y es la responsable de nuestros estados de humor, de nuestros cambios, los cambios hormonales que se detectan en la sangre, pero que en el fondo, esa energía que viene de por ahí y mira por dónde, hoy me encuentro apático, corresponde a la primavera, el fogonazo de Aries, primer rayo, es opuesto de movilizarte, pero es natural porque sales del invierno, sales de un periodo de letargo en el hemisferio norte y hay que espabilarse. Es natural que eso suceda, por eso hay ese decaimiento general, esa apatía, ese estado que no se entiende, etcétera, etcétera. Perdona una cosa, ¿y las gonadas qué? Las gonadas es el centro de los genitales. Los ya, pero aquí ya. Voy, este no tendría que ver quizá esto, ¿no? No, porque mira, ¿por qué séptimo rayo a través de ahí? Por una razón sencilla, porque se espera que en el futuro todavía no se manifiesta plenamente. Si se manifestara plenamente, la sexualidad en la Tierra sería diferente. Entonces, no. Normalmente lo que se atrofian son los ovarios. Se atrofian y de hecho se espera que no tarde mucho, que ya está sucediendo, que la función sexual tendrá que ser utilizada vía farmacéutica, porque por la forma natural se perderá, porque se ha utilizado de forma egoísta desde la lejana Lemuria. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Ya hay hombres de 25 o 30 años, según qué profesiones, que bueno, que tienen problemas. Y no es broma. Y está asociado a profesiones que, por ejemplo, están muchas horas sentados y, bueno, cuestiones de estrés. No, parece una tontería, pero no lo es. Y eso cambia la vida que, bueno. Esto es más importante, ¿eh? Vamos a ver, signos regentes exotéricos y esotéricos. Vamos a dejar los rayos, nos vamos a quedar en los signos nada más, porque en la próxima clase vamos a hablar de las constelaciones y los rayos. Para no ser reiterativos, vamos a irnos directamente a los signos. Quiero decir una cosa, las energías de los siete rayos entran por triángulos de constelaciones. Vais a ver que alguna constelación, algún rayo entra por diferentes constelaciones, porque no es una en exclusiva. Y hay algunos signos que aparentemente no canalizan ninguna, pero la canalizan, de una forma u otra. Así tendríamos a Aries, a Leo y a Capricornio, manifestando el primero. Aries lo va a hacer a través de Marte, ese planeta que como tanto hablamos, y de Mercurio. El ortodoxo se refiere al externo, al exotérico. Y el otro, el esotérico, se refiere a la parte del alma o cualidad de discípulos. Leo tenemos al Sol y al Sol en los dos aspectos. ¿Marte es el esotérico? No, ortodoxo. Marte es ortodoxo o exotérico. O sea, ortodoxo y exotérico. Exotérico, sí. Vale. La astrología esotérica lo considera así. La digo esotérica, la ortodoxa, la tradicional. Entonces, Capricornio, Leo es en la casa del Sol. O el Sol, Leo. Capricornio. A Saturno y a Saturno, o sí o sí. Géminis tenemos a Mercurio y nuevamente a nuestro hermano Venus, ¿eh? Pero aquí el Venus de Mercurio, de Géminis, no es como el Venus de Tauro, es otra cosa. Tenemos luego a Virgo, que está nuevamente Mercurio, y está la Luna. Pero la Luna, como hace de planeta esotérico, no es esa forma muerta que impide que las cosas se suban, que se levanten, que se abra la conciencia, es todo lo contrario. Porque está velando a otro. Entonces, ¿qué le pasa a los de Virgo? A los de Virgo, que cuando alcanzan la etapa fuera de personalidad, es decir, cuando transmutan la etapa primera, están respondiendo no al aspecto que nosotros vemos muerto, cadavérico, emocional de la Luna, sino que el instinto maternal, el instinto de abrazar la conciencia y de dar luz a la conciencia, lo pueden llevar a cabo. Ese es el signo del nacimiento de la conciencia. Virgo. El mito de la Virgen María viene de ahí. Viene de ahí. Piscis, a Júpiter y a Plutón. A Cáncer, Libra y Capricornio, el tercero. Cáncer manifestaría la Luna, en realidad, y Neptuno. La Luna de Cáncer es una Luna... bueno, conocemos a alguna persona de Cáncer, ¿no? Es un signo... A veces ha dado exponentes que bueno, de verdaderos problemas, de verdaderas limitaciones, pero bueno. Tauro, a Venus y a Vulcano.
Escorpio, otro signo, otras características, pero es por este Marte. Este Marte es muy muy duro, ¿eh? Este Marte le gusta dar la lata, ¿eh? Y Sagitario tenemos a Júpiter y a nuestro querido planeta Tierra, porque nuestro planeta Tierra, en el fondo, aunque no sea un planeta sagrado, pero cuando actúa a nivel de regente esotérico, está dando lo mejor del tercer rayo, que es lo que canaliza. Pero canaliza una porción de energía muy diferente a la que canaliza el verdadero regente del tercero, que es Saturno, planeta del karma. Mal llamado planeta del karma, porque en realidad lo único que hace es ponernos otra oportunidad, ni más ni menos. Leo, perdón. Ahí hay una cosa solamente que se lo acaba de ocurrir. Bien. Acabo de ver que, por ejemplo, la persona que es Aries, que tiene Marte, uh-huh, y por ejemplo es ascendente Escorpio, que tiene Marte, wow, pues mucho Marte. Mucho, wow, Marte, pero mucho. Depende, porque mira, si... Es que esto del ascendente tiene su particularidad. Cuando se acerca a los 50 es más o menos cuando el alma ya dice, aquí estoy, toma una decisión. Ahí se empieza a manifestar el ascendente. Si manifestamos lo mejor de Marte en eso, que es la capacidad mental, que la tiene y mucha, no la emocionalidad barata y wow, y de que todos conocemos, podríamos entender que si es una prueba para nosotros fácil de superar, no es la primera vez que tenemos ese ascendente. Pero si a partir de esa edad empieza a manifestarse lo peor, si hemos tenido una vida en la que el Marte lo hemos controlado, y a partir de determinada edad, a los 50, 49, 50, parece que el carácter se nos agría y vamos para atrás. No, al revés. No, si fuéramos a hacer ese sentido, estamos cogiendo lo peor del ascendente, porque es la primera vez que lo tocamos. Ya, pero si es lo mejor... Que es que mejor, ya venimos, repetimos curso. Es que ya lo hemos trabajado otras veces. Claro. Decimos, claro, es que sea purificado, no, es el ascendente que empieza a trabajar. Ojalá desde muy pequeñitos pudiéramos trabajar el ascendente, porque la vida sería distinta, pero no será el caso. Uh-huh. Vamos a continuar. El carnero. Séptimo, Aries, Marte y Mercurio. A Cáncer, la Luna y Neptuno. Y Capricornio, Saturno y Saturno. Que esto se repiten porque, como os he dicho, cada rayo se manifiesta a través de tres constelaciones, pero en el planeta Tierra se manifiesta a través de esos planetas que os he puesto en aquellas gráficas de colores y los dibujitos. ¿Te has pasado el quinto y el quinto? El quinto no está así, mira. Ah, no, Leo, Sagitario y Acuario. No lo he dicho. Ah, perdón, no. Entonces. No, es que hemos saltado. Hemos saltado el quinto. Pues ciencia concreta. A través de Leo, de Sagitario y de Acuario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Sagitario manifiesta el sexto rayo. Es un signo de fuego, pero no tiene nada que ver con el sexto rayo de Piscis. Es el rayo del idealista. España tiene como alma sexto rayo. Es un país de idealistas. Y como tenemos personalidad de Sancho Panza, de Capricornio, nos ha tocado lo peor de Capricornio. El aspecto más denso, la cabra egoísta, que solamente vive para sí mismo. Es un tema como para reflexionar mucho. Capricornio, dices. Capricornio. Capricornio da lo mejor y lo mejor de cada casa. Cuando digo lo otro mejor, es lo más básico, lo más denso. Todos los signos tienen esa particularidad, pero el Capricornio, como es un signo de tierra, el tercero de la trinidad de tierra, se nota más. Pues es idealista, dices. El sexto rayo es idealista, Sagitario es idealista. ¿Al Sagitario o Capricornio? Capricornio tiene los pies en tierra. Si los tiene bien y se ha orientado a la luz, se convierte en un iniciado. Continuamos. ¿Esto lo hemos visto ya? Sí. Vamos a finalizar ya. Venga. Eliminemos los prejuicios. Afirmemos la realidad. Los rayos son energías. Los planetas son los filtros. Entonces perdamos el miedo. Olvidémonos una vez más del patrón devocional. Apliquemos la voluntad. No renunciemos al conflicto. Sí al primer rayo, sí al segundo y sí al tercer rayo.
¿Por qué a los tres primeros rayos, los demás no? Porque los otros están ahí. Los otros emanan todos del tercero, en realidad. Todos. Que el tercero, a su vez, y el primero es lo mismo. Y el tercero y el segundo sin el primero no son nada. Claro. O sea, que es uno. Es uno, nada más. Bien, preguntas individuales, las vamos a leer, luego reparto los papelitos y paramos la grabación. Vamos a leer las preguntas. Las individuales, ¿comprendo el significado del término planeta? ¿Me he parado a pensar que un planeta es el cuerpo de expresión de una entidad en estado de evolución? ¿Entiendo o comprendo que puedo estar interrelacionado con esta entidad? ¿Qué entiendo por energía? ¿Cómo detecto la energía en mi sistema de expresión? ¿Qué chakras detecto y cómo afecta la energía cuando pasa por el yo? ¿Desconozco todavía el rayo de mi personalidad y el de mi alma? Si es así, ¿a qué estoy esperando? ¿Cuándo voy a dejar el miedo de lado y el miedo a conocerme, básicamente? Continuamos. Las grupales. ¿Sabemos algo de los planetas desde la perspectiva de la energía sagrada? Pero si solo respondemos a lo más denso del signo astrológico, ¿cómo vamos a detectar la energía superior? ¿Puedo asimilar rayo y planeta? Entonces ya entiendo la función del planeta. ¿Cuál es esta función? Pero si la energía pasa por un planeta, ¿no quedará entonces afectada por las cualidades de este planeta? ¿Conozco los planetas de mi signo y de mi ascendente? ¿Qué utilidad le he encontrado a esta información? Muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a ver en este mismo lugar el próximo día 2 de junio, el lunes, a las 19 horas con la exposición Rayos y Constelaciones. Y continuaremos profundizando en la investigación sobre los hiperrayos. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.